Hola amigos de Sportream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos al resumen fast de la fecha 10 del torneo extraordinario Sub-18 Copa Generación 2021, donde las futuras promesas de nuestro balompié dan sus primeros grandes pasos para demostrar todo su talento y puedan seguir una carrera profesional en el fútbol de alta competencia. Empecemos con la victoria del Deportivo Municipal por 3-1 frente al Sport Boys del Callao. La figura del partido fue Fabricio Rojas, que se anotó con un doblete. El otro tanto edil fue de Leonardo Guadalupe, mientras que el descuento por parte de los chalacos lo anotaría Zahir Jacobo. Pasamos a la victoria de Universitario de Deportes por 3-0 frente a la Universidad San Martín de Porres. En un partido lleno de bloopers, se abriría el marcador con el autogol de Cristian Hurtado. Luego, el equipo santo se fallaría el empate de penal. En el complemento, vendría la goleada con los tantos de Jorge Tandazo y Matías Ubillús con remates de fuera del área, donde algo más pudo hacer el arquero contrario. Pasamos a la victoria aplastante del Pirata Fútbol Club por 5-0 frente al Comerciantes Unidos de Cutervo. El mejor del encuentro fue Roy Rodríguez, que se mandó con un doblete, mientras que los restantes goles los anotarían André Vázquez, Jofre Valcárcel y Carlos Ramos. Pasamos al empate a 2 entre el Regatas Lima y el Ayacucho Fútbol Club. Los goles limeños fueron marcados por Andrés Adachi y Gonzalo Arrieta, mientras que por los zorros anotarían Piero Barrientos y Giuseppe Burelier. Pasamos a la victoria del Sporting Cristal por 2-0 frente a la Universidad César Vallejo. Los tantos del encuentro llegarían recién en el inicio del segundo tiempo, en pies de Alfred Ricard y Juan Carlos González. Y para acabar, pasamos a la buena victoria de Alianza Lima por 2-1 frente a la Academia Cantolao. La apertura del marcador sería para el Delfín, en pies de Wilson Oré desde el punto de penal, mientras que los blanqueazules le harían la vuelta con los tantos de Jorgito del Castillo tras un remate desde el borde del área y de Juan Pablo Goicochea, que definió con sutileza tras el achique del portero rival. Si vamos a la tabla de posiciones, está casi todo igual, con el equipo rimense en lo más alto del torneo con 26 unidades, pero ahora el equipo íntimo es su más cercano perseguidor con 23 puntos. Y vamos al bloque de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El técnico Leonardo González, de la selección venezolana de fútbol, habló en la previa del choque frente a nuestra selección peruana. Claro, eso vinimos nosotros. Nosotros siempre que vamos a enfrentar un partido, siempre que venimos a encarar un partido tan importante como este, venimos a tratar de ganar. Después los resultados van a ser, depende del funcionamiento, depende de lo que pueda pasar, pero venimos ilusionados a sumar 3 puntos y de alguna manera pues poder darle una alegría a Venezuela y que podamos irnos tranquilos de esta doble fecha de eliminatoria. Bueno, Perú es un equipo de fútbol asociado. Ustedes pueden ver que para mí Sudamérica es uno de los equipos que mejor manejo le da la pelota, que le da mucha tenencia y que con jugadores tan rápidos como Carrillo, como Cueva, como el mismo Peña, sumado a su delantero La Padula, son un equipo muy vertical. La pasada de alguna manera de Advíncula, de sus laterales, es un equipo intenso, es un equipo que se asocia bien, que le da muy buen manejo a la pelota, y nosotros vamos a tratar de alguna manera, con lo que hemos estudiado y lo que hemos venido haciendo, tratar de contrarrestar sus fortalezas y atacar sus debilidades. Se vocea desde el país llanero que el entrenador argentino José Néstor Pekerman será el próximo seleccionador nacional de Venezuela a partir de enero del 2022 hasta el 2026, por lo que el partido frente a Perú será el último del técnico Leonardo González al frente de la selección vinotinto. Como se sabe, ayer por la tarde el equipo venezolano tuvo su último entrenamiento, donde se vio el posible once inicial frente a la bicolor, y tal como se lo dijimos ayer, en el arco estaría Rafael Romo. Si vamos a la defensa, estarían Rosales, Ferraresi, Osorio, Carrillo. En el medio campo, Junior Moreno, Tomás Rincón, Machís, Savarino, Cáceres. Y arriba, como delantero solitario, Eric Ramírez.
Los venezolanos llevan 24 años invictos como local frente a Perú por eliminatorias, pero el dato alentador es que nuestra selección se proclamó campeón de Copa América en este mismo estadio de la Universidad Central de Venezuela. Así que esperemos podamos dar otro batacazo esta misma tarde. Mientras que nuestra selección peruana concentrará hoy en el hotel y solo saldrán al estadio horas antes del partido. Por lo que se hizo en el entrenamiento de ayer con el comando técnico de Ricardo Gareca será lo más probable que salga a la cancha el día de hoy. Es decir, el archiconocido 11 del Tigre, con Pedro Galés en el arco, Luis Advíncula, Cristian Ramos, Luis Abraham y Miguel Trauco en la defensa, Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotun, Cristian Cueva, André Carrillo en medio campo y Gianluca Lapadula como delantero solitario. Ya mostradas todas las cartas, solo queda esperar el encuentro clave para nuestra blanquirroja, donde necesitamos los 3 puntos de visita para encarar los últimos 4 partidos de la eliminatoria, perfilados para dar el golpe desde atrás y en silencio clasificar aunque sea el repechaje, que dicho sea de paso, la FIFA aún no determinó contra qué selección sería, porque pueden ser equipos de la CONCACAF, de la AFC de Asia o de la OFC de Oceanía. En teoría, esos repechajes serán en marzo, aunque como dijimos, aún falta confirmación. A nosotros solo nos corresponde primero ganar hoy en la tarde y pelear por el Mundial de Qatar. Pero, ¿tú qué crees? ¿Cuál es tu pronóstico? Los comentarios son todos tuyos. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kiki Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Ayran Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dacarfa Dafu, y un saludo especial a nuestros miembros Master, Sebastián Simpión, Renzo Gutiérrez, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!